atrás nuestro amigo Macho. Ahí nos alcanza. Como ven, es una zona bellísima, me encanta este tipo de paisajes. Me enamora este tipo de lugar. Es uno de esos. Esta es una de esas recreativas que vos decís, no me la puedo perder por nada del mundo. Siempre catalogo yo este tour de Lourdes de Vangares como uno de los mejores del país. Por la belleza escénica del bosque, los potreros, el ambiente, el verano, todo se conjuga para hacer una excelente, excelente recreativa. La organización muy buena, todo muy bien marcado. Como podrán mirar, las etiquetas de seguridad, todo está muy, muy, muy bien organizado. Posiblemente estas sean fincas privadas, pero las personas se prestan para que, los dueños se prestan para que los ciclistas vengan a disfrutar de la zona, del lugar, de la belleza, de este lugar de la zona de Vangares. Mucha gente del país, yo le he hecho un cálculo que tal vez unos 3.000 ciclistas. Obviamente ya el grupo se va desgranando a conforme vamos avanzando, pero como podrán ver, este es el grupo que vino hoy a Lourdes, estos 5 que vamos acá. Este es el grupo de ciclismo de hoy: Macho, Kevin, Charlie y Oscar. Esto es Costa Rica. Si algún día quieren venir a Costa Rica, pues se les saluda. Somos un país, como decimos, pura vida. Ah, ahí donde toma agua las vacas. Tierra bastante seca, el potrero de Lourdes, por eso en aquellas partes tiene mucho de ese zacate, porque como podrán ver el suelo, aquí una vaca se moriría de hambre, porque estamos en una época de verano, verán que todo está muy seco. Allá se ve donde tienen las patas de zacate para las vacas. Los ganaderos usan un sistema de pasar las vacas de un potrero a otro, no recuerdo cuál es el nombre, pero lo hacen para que cuando vuelvan a caer al mismo potrero donde iniciaron, ya el zacate ha crecido. El problema es que por la época de verano es muy complicado. Grados nos encontramos en este momento, la temperatura es bastante alta, son las, bueno, en la pantalla de la podrán ver, de la cámara lo podrán ver, la hora y el día. Es la zona de Vangares, más o menos aquí nos encontramos ya buscando el golfo de Nicoya.
otra vez volvemos a caer otro a esos senderos de teca. Bueno, más adelante los vuelvo a ver.